Buenas, soy Xavi Nijón y volvemos de nuevo con Ultimate Amiris Dreadnought. ¿Nos faltaba algún modelo por hacer respecto a los diseños que habíamos hecho? Si bien es cierto que hice un destructor basado más en cañones, la función de este es más, ¿cómo lo diríamos? Perseguir o hostigar, más bien. Lancé el vídeo esperando de que, bueno, alguien me diera alguna opción o algo. Y claro, ya que es un destructor, debo ponerle torpedos. Está hecho de esta manera, ¿no? Lo nuevo que quiero intentar hacer. Y lo que me falta, ¿vale? Solamente nos faltan dos modelos. El Fast. Y dentro de los destructores... Esta vez sí, haré uno de torpedos. Entonces, pongamos aquí una torreta arriba. Con la torreta secundaria de aquí atrás. Creo que era un embudo, no lo recuerdo ahora. Inducido, pues lo pongo todo. A este sí que lo voy a meter. Vale, un arma principal. Le pondremos, a ver. Yo creo que con 2 de 4. No sé si le puedo poner 2 de 4. Vale. Me faltaría otro embudo. Lo coloco ahí. Tubos lanzatorpedos. Este sí que se va de cara a torpedear. ¿Que nos pasamos en peso? Bueno, ya lo arreglaremos de alguna manera. Vale, ahora mismo tiene sobrepeso. Si esto lo tiro para aquí atrás, me sigo pasando en peso, ¿verdad? En torre, esta es la precisión. No veo tanta diferencia entre una y otra. No sé por qué. Bueno, sí, bien, vamos a cambiar. Armas principales, le ponemos una. A ver si la podemos colocar justo en medio. Vale. Colocaremos aquí torpedos. Si eso, las minas se las... ¿Esto qué ocupa? 25 minas, ¿eh? Cazaminas. Son 10 solo. Cazaminas solo. Vale, con esta chimenea me paso. Y se le coloco la pequeña. Vale, con dos pequeñas funciona. Sí, son las pequeñas. Entonces, a ver, torpedos. Uno iría aquí,
El otro iría aquí. Me paso. Torpedo simple. Queda cuadrado, se lo ponemos más para atrás o más para adelante. A ver, en popa tenemos un montón de peso. Vale, y ahora si le pongo esta aquí. Me paso por 10. Me quedo a 5. Prueba 11. Prueba 7. Ay, entra uno solo. Ahí también. Ahí sí que entran dos. Prueba 5. Prueba 3. 1. 0,9. 0,4. Ah, me paso por 3. Me paso por 3. A ver. Mira, ahí se queda. Vale, este está bien. Me paso por 3. Popa 1. Vale, yo creo que ya está.
Que tenga menos tripulación, bueno, da igual. Casi se morirá. Irrequieto. Falcone. Ok. Tenemos cañonera. Y tenemos torpedera. O torpedero. Vale. ¿Qué me faltaría? ¿Qué es lo que me habéis pedido? El fast, ¿no? El drenado rápido. Este diseño estaba chulo, por eso. A ver, esto aquí. Como siempre, vamos colocando las cosas y conforme veamos, pues ya decidimos si cambiamos o no. Esos botes se van a caer. Embudos. No sé, yo creo que esto tendría que ir más. Más centrado, más cuadrado. Armas principales. Línea central de 13. Marcos 2. Marcos 2. Marcos 3. Esto llega a 13 con 4. Momento, laterales. Es que esto es demasiado grande. Si bajo al de 11, el de 11 sí que me da. 12 no. Sí, pero no. Entonces el de 10 me queda bien. 11. Curioso que me sale la línea esta roja conforme que me da fallo, ¿no? Uy, ahí no puedo ponerlo. ¿Y de 10? Ah, no me da. No me da. Si fuera un poco más largo. Si le aumento el ancho. Ah, bueno, claro, igualmente ya no tengo más cañones para poner aquí. Vale, pues espérate. Secundario de 8. Podría poner. Aquí no me deja poner nada. Aquí sí, ¿no? Vale, a ver, parte trasera. Si le pongo 2 de 10, de 9, perdón. Aquí. Perdón. Mira, este llega hasta esta zona, ¿no? Si quito este. Vale, tengo un poco más de alcance. Más de abanico. Vale. No me desagrada.
No, encima no me deja colocar nada. Y aquí en el lateral tampoco. Solamente un torpedo. Vale. Mi pregunta es, por el peso que queda, ¿eh? ¿Puedo hacer esto? No. Uno de 13 no. Y uno de 11 tampoco. Y uno de 9. No. Y armas secundarias de 8. 8. No, aquí arriba no me deja colocar nada. Y una barbeta. Curioso que me deje colocar barbetas en los laterales. Me habría gustado meter ahí algo, ¿no? A ver, casamatas. No, ya no puedo poner nada más. Vale. Ponemos más gente. Esto está subido todo. Esto es corta distancia, no. Eléctrico tampoco. Munición me da igual. Esto ya está bien. Sí, está puesto todo lo último. Ok, a ver. Va 18. Probemos. Este casco. ¿A cuánto puede ir? Según esto, 24. A 22 se mantiene. 24. 25. Vale. 24 y medio. 24,3. Veinticuatro sí, pero el motor se resiente, ¿no? Con cuatro chimeneas, ¿puedo mantener esta velocidad? Esto es de 9. Vale. Queda un y medio. Tampoco no me desagrada la idea. Vale. A ver si puedo acabar de cuadrar esto.
Subo por aquí, era la cubierta principal también. Si puedo bajar o intentar de bajar el cabeceo por debajo de 50. Tururú. Vale, prueba. Popa. Timón. Popa. Me he parado. Bajo aquí. Y vuelvo a subir el timón. 0,6. 0,4. 0,2. Popa. A ver. Superestructura, cubierta principal, se va. No, este se me va. La torre de mando me descompensa un poco. Superestructura, no. Por poco, pero no. En cubierta no, y en cinturón tampoco. A ver, los de 8, ¿dónde están? Aquí. No, de igual manera, mierda. Esto tampoco. Vale, adjudicado. Llegamos a 7 casi. Vale. Euridice. No sé, creo que le voy a cambiar el nombre. Por poner. No sé qué nombre ponerle. Mira, ya que el que lo pidió Gómez, vale, pues ya está, queda ajustado. O sea, esto 100%. Como cambien algo en alguna tecnología, me voy a cagar. A ver, pasemos ya al panorama europeo, al menos. Creo que voy a seguir intentando de... El problema es que aquí no puedo añadir nada más. No, no me da. ¿Tema político ya había hecho? No. Vale, vamos a intentar seguir presionando a Austria-Hungría. Mientras no cesamos de molestar aquí a Japón, porque tenemos un menos 30. Yo creo que si sigue así, podemos hacer algo con Egipto. Política, Austria-Hungría, aumentar tensión. Ok, pasamos tú. ¿Cuánto llevo de capítulo? 24. Bueno, está bien. Se han descubierto. Sí. Cazador de minas también. Hostia, España. Los franceses le van a conquistar. Vale. Vamos a política. Japón, aumento de tensión. Paso turno. A ver cómo se va desarrollando todo. Oh.
O... Hostia. Pues mira, Guinea ha sido tomado por Francia. Política aquí ya lo hemos hecho, nos vamos aquí. Vale. Faltarán no sé cuántos turnos. Mira, en un mes acabo tres. Bueno, están ahí. Más o menos en el periodo de un año, quizás un poco más, un año y medio, casi, voy acabando todos los barcos. Y conforme vaya acabando, iré añadiendo los nuevos. Creo que en investigación... Ya lo que le faltaba. Japón y España. Oh, Italia contra Japón, menos 13. Tío, no veas cómo se está liando el panorama. Vale, tenemos menos 52 y menos 23. Aumentemos la tensión. Hostia, el descontento ha subido, ¿eh? Esperemos bajarlo en algún momento. Vale, seguimos construyendo 13 barcos. Ok. Japón, menos 59. Es que, ¿con quién puedo mejorar relación? Conmigo mismo. A ver, con China no debería porque están aliados con... Mira, con Grecia, con... Hostia, es que esto va a ser un chiste, ¿eh? Los dos se llevan a matar, pero están aliados con el mismo. Hostia, Austria-Hungría está atacando Serbia. A ver qué tal. Mira. Las Filipinas. Hostia, Francia, hay un montón. Vale, entre 3 y 4 meses debería acabar todo lo que me ha pedido Corea. Vale, Austria-Hungría, Japón. Sí, vemos que no siempre podemos ir a por Austria-Hungría. Hostia, menos 14. Eso le ha hecho daño. No sé qué le ha dicho, pero... De todo menos bónico. Mira, menos 73. Uy, ha bajado el descontento. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo?
A ver, ha sido realizada con fuertes pruebas de que está espiando a nuestro país. No sabemos para quién trabajaba. Acusar a Japón. Acusamos a Japón. Vaya tela. Prusia liándola. Ok, a ver cómo está el panorama. Menos 83. Va, tenemos que estar ya casi casi. Vale, 10 barcos. En Alemania. Los japoneses. Todo es culpa de los japoneses. Uy, sí, japoneses. Ok. Vale. No sé si me da para hacer uno. 21.000. Justo, ¿eh? Hostia. Buah. Esto era lo que me temía. Mira. Colapsó. Vale, espérate. Se ha colapsado. Tengamos en cuenta, si ha pegado el petardazo, puedo mover los barcos hasta aquí. Modo invasión. No, ¿dónde estaba la otra flota? Vale. Invasión. Y esta de aquí, que se vaya aquí a Huelva y toda esta parte. Y también esta invasión. En Ancona ya no hay nada más. Ok. Miremos a ver si funciona. Investigación. No, está bien. A ver, ha tenido un colapso. Cuba tampoco no tiene nada. Va a pegar un petardazo por todos sitios, ¿no? Sí. Es que esto. Si conquisto España. Puedo enviar una flota e intentar conquistar otra parte, ¿no? A ver. A ver qué tal, cómo funciona. Se están haciendo 9 barcos. Tengo que mirar el astillero. Si lo hemos subido. Lo hemos acabado de subir o no. Construcción de nuevos barcos. A ver, recompensa oficialmente a nuestro agente, pero sin mencionar el propósito completo de su misión. Prestigio naval, disturbios. No, prestigio.
No sé cuál escoger. Creo que voy a pillar este. Aunque me dé más disturbio. Vale. Invasión. No voy a hacer ningún movimiento. A ver si consigo capturar algo. Vale. No, este no. Este tampoco. Es que este me baja Producto Interior. Y este también. Vale. Que estoy pensando a ver cómo lograr hacer esto, conquistarlo, pero es que no sé pensar la manera. Aparte de colocar las flotas en modo invasión. Vale, en el astillero le falta un rato. Y aquí, mira, aquí le faltan 3 meses. En su mayoría, ¿no? Luego nos faltan antes barcos, ¿no? Por hacer. Qué raro, porque no conquistará. Ácido píquico. Oh, este es el que yo quería. 104. Vale, le digo que sí. Enviamos toda la flota. Creo que sí. Y luego meter más flota que haga. A ver, flotas. 2 meses. Necesito 6. Va. Vamos a intentarlo. Vale. Falta otro mes. Uf, he medido las 3 flotas y me falta tonelaje. Falta tonelaje, ¿cómo lo hago? Sí. A ver, yo creo que para diciembre... Un mes. A ver, espérate. Hombre, todo esto de aquí. Vale. Puedo formar una nueva flota y colocarla alrededor. Hostia, menos mal que teníamos un fondo de armario aquí. Vale. Hostia, este también, las Canarias. Pero pide 12.300. Vale. Por lo pronto, movemos toda la flota aquí.
Vale. Había no, Cagliari queda uno. Palermo. Messina. Por aquí debía quedar otro más, ¿no? Aquí, en el Acleón. Hasta aquí dos turnos. Y aquí me quedan... Aquí me falta un montón porque no cumplo el tonelaje. Ok, a ver. Hostia, el Sahara también se le ha jodido. Avanzadas. Hostia. Alemania consiguió las Baleares. Bueno, ya casi son alemanas, ¿no? Pero ahora sí que son oficiales. Oficialmente Alemania. 50%. En 2 meses tengo otro más. Vale, a ver si lo puedo llegar a conseguir de alguna manera. Y el episodio lo dejaré cuando llegue al 45. Vale, a ver, se han avistado... Mierda. No, en serio. ¿Por qué? A ver, yo no veo aquí ninguna nave japonesa. Pero bueno, es igual. No. No. Aquí. Vale. Ah, esto es lo de los submarinos. Sí, submarinos a tope. Son baratos y dan por saco. Ah, pero no estoy en guerra. Y estoy ahí. Por los pelos. Por los pelos. En un mes. Y este está en Taranto. Taranto. Aquí. Bueno, son 17.000 toneladas. Casi él solo puede conquistar las Canarias. Uy. Perdón, no tenía yo más flota aquí. Había 3 barcos. ¿Y el resto de la flota? No puede ser.
Bueno, es igual, ya saldrá. Ya saldrá. A ver, construyendo nuevos barcos. Hostia, Rusia. Nah, por saco. Oh, Italia, Japón. A ver, lo que me interesa. Italia contra... No, Italia, Italia. Aquí, Austria-Hungría, menos 20. Y contra Inglaterra, menos 18. ¿En serio? Tío, con los alemanes, ya verás que nos tenemos que pegar también. En finanzas, vamos bien. Y en flotas, 2 meses sacó otro. Va a ir justito, ¿eh? Necesito algún sitio que me dé petróleo. Construyendo nuevos barcos. Va. En serio. Se me junta todo, ¿eh? Man. A ver. Bari. Vamos a hacer una cosa. De este construyó 5. Y de este construyó 5 más. Teoría no debería tardar mucho en hacerlo, 7 meses. Uy. ¿Qué hay aquí? Crucero ligero. Teoría en... Aquí hay barcos. Hombre, ingleses no. Y japoneses tampoco. Y más sobre todo si tengo este aquí. Bueno, espérate. Aquí viene... ¿Qué es esto? Torpedero. Vale, ya está. Mira. No sé cómo plantear esto. Aquí en Bari venía el otro, ¿verdad? Falta un mes. A ver si me toca guerra en el estrecho. Y es posible. Mierda. Me han cortado el acceso. Me han cortado el acceso.
Mira, el emperador Augusto contra el Iron Duque. Os dejó con ascuas. Va, sí. Así nos dejó con lo que podría pasar para el siguiente capítulo. Hostia, es que es grande, ¿eh? 26.000 toneladas. Dos ca No, 7 cañones de 2 barriles de 11. De 11. Tiene 5. De 4. Corre 22. Pero el eje de este no lo veo. Corre 17. Lo voy a dejar así. Así que bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Así que hasta la próxima.